14 para las 11 de la mañana, es jueves, es día de compartir biografías aquí en el aire de La Redonda y para eso está Fernando Melgar. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? En caluroso, pero lindo. Caluroso. Se está poniendo caluroso el temita afuera. Vamos a hablar hoy de Vlad Tepes. Mas sin embargo, comenzaremos primero con la historia de su padre, el señor Vlad Drácula. Y ahí ya empezamos a dar alguna pista. Vlad Tepes, sí. Pertenecía a la orden. Vlad Tepes. A la orden de, exactamente. En su país. Pertenecía a la orden del dragón. Su padre, una orden de caballeros creada por emperadores germánicos para luchar contra los turcos. Y el símbolo de dicha orden era una serpiente alada. Este señor, Vlad Drácula, su nombre se traducía como Vlad el dragón. Aunque Drácula también significa diablo en la cultura de aquella zona. El rey de Hungría, por sus hazañas en la guerra contra los otomanos, le entregó a Vlad Drácula una gran porción de tierra para que gobierne. Él ya era príncipe de Valaquia y se le entregaron tierras al norte de su principado en la región de Transilvania. Y ahora ya no queda ningún tipo de dudas. Hablaremos hoy de Vlad III Draculea. Draculea significa el hijo de Drácula. ¿Quién es quien inspiró a Bram Stoker para escribir la famosa novela Drácula? Este señor nació... Es sí. Muy importante eso que decís. El, ¿qué? Porque mucha gente dice que Drácula no existió. Drácula... No existió en los términos cinematográficos. No existió en el término literario, claro, que escribió Bram Stoker, porque era un señor que chupa de sangre. Ahora, claro. ¿Aunque? Aunque... No, pero digo, existió un señor... Gente que chupa sangre sí, desde siempre. Y si, bueno, sí, bueno, ha llegado a ser presidente. Pero quiero decir, existió un señor en el cual se basó para escribir un personaje. Exactamente. Nacido en noviembre... Estaba vivo. El que vos vas a hablar es un hombre que vivió. Un señor, sí, un señor de carne y hueso que... Vlad III Tepes, que después diremos que es Tepes. En noviembre o diciembre de 1431 nació... en Sigisoara, en la región de Transilvania, hoy en Rumania, Vlad III Draculea. Tuvo una infancia un poco complicada, porque a los 13 años, en 1444, su padre lo entregó junto a su hermano como rehén, su hermano Radu, que sería protagonista en su historia, como muestra de sumisión al sultán del Imperio Otomano. Fue criado por el sultán Mehmed II con la intención, por supuesto, de evitar una nueva traición por parte de su padre. Uh-huh. Porque tenía muchos problemas limítrofes, estaba mucha guerra entre Hungría, Turquía y lo que hoy es Rumania, claro, podríamos decir. En 1447, cuando volvió del exilio a sus 15 años, se enteró que su padre había muerto, apaleado. Que su hermano mayor, Mircea, también estaba muerto. Le habían quemado los ojos con un hierro caliente y lo habían enterrado vivo. Uh-huh. Como para que no sufra mucho. Yo creo que se murió. Por supuesto. Después. Todo esto fue llevado a cabo por el conde Juan Unyadi, quien era apoyado por los boyardos. ¿Quiénes eran los boyardos? La aristocracia local de aquella época, a los cuales Vlad Drácula, el padre de nuestro protagonista de hoy, odiaba desde toda la vida. Así que ahí tenía problemas absolutamente con todo el mundo. Como sabían de su lealtad, los turcos, ¿qué dijeron? Vamos a poner a Vlad Draculea, nuestro amigo Vlad III, como príncipe de Transilvania, luego rey de Valaquia, así se dice, y en septiembre de 1444 es coronado a los 17 años. Sin embargo, los húngaros, que no le gustaba mucho la idea, lo expulsaron por orden de Juan Unyadi, quien había asesinado a su padre, y este pibe empieza, con solo 17 años, a recorrer toda la zona buscando el apoyo de toda la gente que estaba allí alrededor y que él le era fiel a su padre. El último lugar donde llega es la corte de Juan Unyadi, quien había asesinado a su padre, quien lo adopta como consejero por conocer mucho a los turcos con quienes estaba en guerra. Tuvo un momento ideal para atacar a Vladislav II, que era el entonces príncipe, y se convierte con 24 años en príncipe de Valaquia, ahora sí formalmente, ya lo había sido y había durado muy poquito, en 1456, derrotando a quien era el voivoda, y así se llama el gobernador de una provincia. Exactamente. Y de sus fuerzas militares. Como el técnico de defensa y justicia. Exactamente, voivoda. Un delegado papal, que lo conoció algún tiempo después, dijo que no era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Tenía apariencia fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas,
un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera aún más enérgico. Durante la primera parte de su reinado se ocupó de los problemas internos. Algunos dicen, primero miremos para adentro. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Tenía problema con los boyardos. Empezó a ocuparse un poquito de ellos. No solo le quitó los beneficios económicos, dándoselos a la gente que era sus aliados, sino que, por ejemplo, en la Pascua de 1459 hizo un gran banquete, invitó a todos sus enemigos, los boyardos, y cuando terminaron de cenar, a los más viejos los empaló a todos. Por eso le decían empalador. Claro. Exactamente. Es lo que quiere decir Tepes, ¿no? Tepes quiere decir empalador. Los empaló a todos. Y a los que no, a los más jóvenes, los hizo caminar 120 kilómetros hasta Tragoviste, donde había un castillo que estaba abandonado, y les dijo, muchachos, reconstruyan este castillo, el castillo de Poenari, que hoy es conocido como el castillo de Drácula. Sobre todo para los más pibes, hay que contar que el empalamiento... Sí, el método de muerte y de tortura de los más horrorosos que ha inventado la humanidad, que ha inventado muchos horrores. Que es insertar un palo por cualquiera de los orificios. Por cualquiera de los orificios que tiene y dejar que y te cuelgan de ahí y de a poco tu propio peso te va atravesando. El que más le gustaba, el empalamiento que más le gustaba era el empalamiento que concluía con la estaca saliendo por la boca. Sí, por donde salía. Ay, por favor, bueno. Que atraviese un palo todo el cuerpo. Sí. Y, como digamos que también se usó en la Argentina en un momento de empalamiento y unos cuantos siglos después. Con alguna persona que aparece, por ejemplo, algún billete, que eso, ese tipo de cosas. Sí, sigamos. Recorría las ciudades de la región en Transilvania buscando imponer su condición de gobernante y les pedía o tributos o soldados o lo que fuere, y a los que no aceptaban, por supuesto, los empalaba. Los empalaba, así es. En 1459 fue a una ciudad de Transilvania llamada Brasov y eran unos tipos que se habían rebelado un poco contra él. Entonces hizo empalarlos a casi todo el pueblo alrededor del mismo. 30.000 tipos empalados en círculo alrededor de la ciudad. Vivos, todos ellos, como un método de tortura. Hasta que se morían, por supuesto. Él disfrutaba mucho de este tipo de cuestiones. Era una persona. Era un sin embargo, se empezó a hacer de noche y estaban todos empalados ahí y él quería verlos y no podía. ¿Qué hizo entonces? Prendió fuego a la ciudad. Para tener luz. Para tener luz, claro. Y para poder ver. Y además que los empalados no solo sufran por estar empalados, sino por ver cómo su ciudad terminaba destruida. 30.000 tipos. Para algunos fue un héroe. Este señor fue un héroe de Rumania. Después, lo que pasa es que hay que analizarlo con la perspectiva histórica, cómo se miraban las cosas en esa época, ¿no? Exactamente. Si lo miramos con los ojos culturales de hoy, bueno, es otra cosa distinta. Sí, y época en la, muy poquito después de esto apareció la, bueno, casi coexistió con la Inquisición, por ejemplo. O sea, la tortura era lamentablemente casi moneda corriente. Moneda corriente. Entre 1456 y 1462, en 6 años. Se cree que empaló a unas 100.000 personas. Y es por eso que, como decíamos, se lo empezó a llamar Vlad Tepes, que significa, en rumano, Vlad el empalador. Le gustaban mucho los empalamientos masivos al tipo. Los disponía en formas geométricas, dependiendo del humor con el que se levantaba. Algunos en cuadrados. O círculos, en semicírculos, tipo anfiteatro. En círculos concéntricos, es decir, un círculo dentro del otro. Sí, era un asesino, pero prolijo. Claro. Y habitualmente los dejaba empalados y pudriéndose durante muchos meses. La altura del palo en que los empalaba indicaba el rango de la persona a la que estaba empalando. A un caballero. Si eras un croto, te empalaba y no más. Claro, si eras un croto, te empalaban un palito chiquito. Así. Si eras un caballero, un noble, ibas un poquito más arriba. Se dice también que en esto, como habíamos hablado de esa cena de Pascuas que había hecho... llamaba siempre a las víctimas a comer y los que iban a comer ya sabían cómo terminaban. La última cena. Pero además, se cree que se bebía muchas veces la sangre de aquellos a quienes empalaba, mojaba el pancito. Medio mito. Es un mito, por supuesto es un mito. Pero. De ahí nace un poco la leyenda de Drácula. La leyenda de Drácula. Sí, obvio. Otro mito. Que este lo creo un poco más real, es que cocinaba a sus víctimas y se las servía en un banquete a sus familiares para que comieran la carne de ellos mismos.
En 1461 ya había solucionado todos los problemas internos que tenía y se empezó a ocupar del exterior, principalmente del Imperio Otomano, de los turcos que se le venían encima. El sultán Mehmed II, quien era quien lo había criado, envió a su colaborador, llamado Katabolinos, y le dijo: venga que el sultán quiere hablar con usted, lo esperamos aquí a la orilla del río Danubio. Cuando llegó le habían tendido una trampa. Sí, sí. Por supuesto, lo estaba esperando un ejército. Pero él, ni lento ni perezoso, llegó un ejército mucho más grande, derrotó a aquel ejército. ¡Bam! Al general le coltó las manos y los pies y lo dejó ahí. Si querés ir a avisarle al sultán lo que pasó, lo dije. Anda y dale nomás. Y a Katabolinos, el consejero que había enviado, y a todos sus prisioneros, se los llevó a Tragoviste, a la ciudad donde él vivía, y por supuesto... Los empaló a todos. Ya que estamos. Ese mismo año... El gasto de palo, ¿no? Sí. Impresionante. Sí. El palo daba mucho en esa época. ¿Pero cómo? ¿Qué hizo? Ese mismo año, Mehmed II, el líder del Imperio Otomano, quiso invadir la ciudad donde vivía este señor. ¿Qué sucedió? Antes de llegar... se encontró con lo que se llama el bosque de los empalados. Hizo talar todos los árboles de un bosque, hacer estacas y allí colgar 23.000 personas que cuando llegó el líder otomano dijo: me da un poco de miedo venir acá, y se volvió. Dio media vuelta. Tipo que en esa época no creo le tenga mucho miedo a la sangre ni le dé mucho espanto. Se encontró con un bosque de 23.000 tipos empalados. Vuelta para atrás, nos volvemos al imperio. Además, sucedió algo muy particular porque Constantinopla, temiendo la invasión de Vlad en 1462, quiso invadir el Imperio Otomano, derrotó a algunas tropas, se empezó a vaciar Constantinopla. La gente se empezó a ir masivamente de Constantinopla, temiendo que Vlad conquistase... Era una especie de capital del mundo. Era como capital, ni hablar del imperio, pero era una ciudad enorme. ¿Dijiste 1462. Y acababa de caer, 1453 cayó el Imperio Romano en Constantinopla. Ajá, exactamente. Así que nada, acababa de caer el Imperio Romano. Pero ciudad gigantesca que, como decíamos, estaba vulnerable por haber caído. Cuando toma Constantinopla y derrota a una parte de las tropas turcas, los húngaros eran aliados de los turcos. ¿Qué hizo? Agarró dos sacones enormes y le envió al líder turco esos sacos llenos de orejas, llenos de narices, llenos de cabezas de las víctimas que había asesinado en aquel entonces. Por Dios. Y después las chicas se retenían con Drácula, ahí está. Claro. Por Dios. Sin embargo, en julio... Conde, que es musculoso, claro, y anda todo de negro. Sí, es que era robusto, era forzudo, todo, pero... Te empala, señor. En junio de 1462 de ese mismo año, Mehmed II envió 150.000 hombres, como diciendo, no te vas a meter conmigo, contra los 30.000 de Vlad... y tomaron Tragoviste, la ciudad que él gobernaba. 4.000 de aquellos 150.000 eran liberados y encabezados de caballería por Radu, el hermano de Vlad, quien se había quedado con los turcos y quien quería reclamar el trono de, por supuesto, que ostentaba su hermano. Hizo algunos intentos por recuperar la ciudad, fallidos, y se refugió en la fortaleza de Poenari, aquella que le había hecho construir a los no empalados de la fiesta de Pascua. Cayó una flecha, entró por una ventana. Se cree que es de un ex soldado de él que había sido secuestrado por los turcos, que decía: pibe, se te vienen los turcos, hace algo. Rajen. La mujer agarró la flecha que tenía eso y se tiró. Se tiró del balcón, se tiró al río, que estaba a orillas. La mujer de Vlad. La mujer de Vlad, exactamente. Por lo que hoy... Dijo, antes que me empale, me tiro. Ah, exactamente. Ella dijo, prefiero que mi cuerpo se pudra y sea comido por los peces antes que ser apresada por los turcos. Se tiró al río y hoy ese río se llama el río de la dama, debido a aquel episodio. Vlad fue tomado prisionero, pero no se sabe por qué, liberado en 1474. Se fue a Moldavia, rescató un pequeño ejército ahí con Esteban el Grande de Moldavia, que era su primo, y recuperó el trono. Pero no le duró mucho, porque 3 días después... los turcos dijeron, no, otra vez no, pibe, no me vas a empezar a volver a juntar ejército, gente, no, no sé. Lo invadieron, apoyados por los bayardos, los nobles que tenían tantos problemas con él, y así fue que murió. Hay 3 versiones de cómo murió. Uno dicen que lo mataron los bayardos, otro dicen que fueron los guardaespaldas, pero la más aceptada es que cuando él está en el campo de batalla, es secuestrado por los turcos, y cuando lo están llevando, mata a uno, le roba el traje,
y cuando está volviendo caminando hacia sus filas, lo confunden con un enemigo y lo matan. Queda allí tirado. De varias versiones siempre parece que lo mataron los propios, ¿no? Mucho más sí, que lo mataron los propios. Los adversarios, sí. Queda el cuerpo ahí tirado, los turcos descubren que había muerto Vlad, y entonces, ¿qué deciden hacer? Desollan su cabeza, digamos, le sacan la cara, le sacan el cuero cabelludo, y se lo llevan como trofeo a Constantinopla, y deciden colgarlo en una estaca con la cara ahí, como diciendo, señores, no tengan más miedo, ya hemos matado a Vlad III Draculea, que en 1976 fue declarado héroe de la nación rumana, afirmando que su crueldad estaba justificada por la época y porque tenía fines de defensa de la nación, el señor que inspiró en 1897 a Bram Stoker a escribir Drácula. El gran emperador. Que la diferencia que tiene es que lo sitúa como un tipo sanguinario, pero si yo no me equivoco, lo sitúa como un tipo que peleaba en nombre de la iglesia. Contra los turcos. Tenía. Y como muere la mujer. A Drácula. Bueno, pero Vlad Tepes de alguna manera. Tepes también tenía. No, pero quiero decir, como la mujer muere, él maldice. Como venganza. Y claro, como que se pone del lado contrario de la iglesia y por eso queda maldito y todo eso. Una linda historia. Se muere más. No se muere. Algo que tal vez solo. La cruz. La cruz, una historia tremenda. Tremendo. Pero en Rumania sí es un personaje. Es un héroe nacional. Y hay visitas, todo el castillo, hay que hacerlo. Hay visita al castillo, sí, exactamente. Tengo ganas de ir a ver, no conozco. Siempre me gustó la historia. Siempre me gustó la historia de Vlad Tepes. Bueno, buenísimo. Me alegro. Hemos conocido al Drácula. Por este bloque tan sanguinario. Al Drácula posta. Drácula verdadero. Pueden ir a desayunar, ¿eh? Claro, ahora sí, ya está. Ahora listo. Sí. Ojo ahora con sí. Lo que me muerden.